I wanna give you a million things, cause isn't love what it's all about? And how to make you smile again, something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world, the world that is outside your walls. If I was God, I would save you, take you where you belong. If I could, I would give something new, then I would have what it takes. Make you feel like you're safe, cause all I need is just someone like you, someone like you. Yeah, we could try to leave it all behind. And we don't have to think about it. Oh, baby, try to rest your mind. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is outside your wall. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would give something new, then I would have what it takes. Make you feel like you're safe, cause all I need is just someone like you, someone like you. Radio Archena, la radio de tus muertos. Thank you.
Radio Archena. Aquí no hay publicidad. Excepto de Donald. Pero sí. Pero sí que hay 8 minutos de cada canción. No hay publicidad, pero hay 50 canciones. Y dos gilipollas que no te dejan escucharla. Sobre todo Braster. O tu madre. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal estáis? Nuevo directo tal cual. Nuevo directo, directo. ¿Cuál? De lunes. Hoy es lunes. Uno de los días. Bueno, antes los lunes, Braster, te voy a contar la historia. Los lunes antes eran días malos. Pero ya ahora, no. Ahora son peores. Porque está nuestro directo. Ahora lo hemos jodido más todavía los lunes con nuestros directos. Porque así somos nosotros, joder. Así somos nosotros. Si algo puede ir mal, irá mal. Como decía. ¿Quién decía eso, Braster? La ley de Murphy, Braster. Sí, o tu madre lo decía también. Sí, la tuya también lo decía. Sí. Pero bueno, sobre todo Murphy. La verdad, Murphy lo decía más que nuestras madres. Y decía que si algo puede salir mal, saldrá mal, Braster. Por ejemplo, ¿qué puede salir mal de este directo? Que se me pete la... Directamente, directo. No vamos a hacer directo. Es que ahora soy medio chino, Braster. Si algo puede pasar mal, saldrá mal. Por decir el pene que... pequeño, dice. No, no, el pene lo tengo de jugador de baloncesto. ¡Escucha! Ay, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes lo que puede pasar? Que se me pete la capturadora, Braster. Es mucho de mí eso, que se me pete. ¿Sabes? Bueno, no pasa nada. Una gracia hecha. Ya, sí. Bueno, no hace tanta gracia cuando se me peta. A mí sí me hace mucha gracia. Cuando se te peta a ti y tienes que formatear el PC, no te hace tanta gracia, ¿verdad, Braster? Mira, no formateo PC. Va a salir una aleta de tiburón, Braster, aquí. Sí, una ola, tú. No seré yo Superman y no me he enterado. Súper tonto eres. Así voy a hacer los directos ahora, Braster. Esto se lleva así el pelo ahora, Braster. Soy el puto emo. Con el pelo así, mira, Braster. Madre mía. Si es que cuando digo que es tonto, o sea, aquí tenéis la prueba. De que me creáis. Mira el tweet que acabo de poner. Braster, que no me interesan tus tweets, la verdad. Si te digo la verdad, Braster, es que no me interesan. Tener el tweet. Voy a ver el tweet. Estamos en el directo de Fargan, únanse. Y esas ovejas, ¿qué pintan? Son tus primas. Tú perdiste la virginidad con una de esas, ¿no? ¿Era la de la derecha o la de la izquierda? Por cierto, dentro de muy poquito, tendremos una buena noticia. Que no lo voy a decir yo. Lo dirá la mano. ¿Vale? Braster, ¿acabas de matar a tu perra? No, acabo de... Solo por curiosidad. Acabo de ponerla en su sitio, tío, que está aquí como mordiéndome los pies. Braster, que no mientas, que acabas de meter un palazo a la perra, por favor, un poquito de respeto por los animales. Pues, Braster, dentro de muy poco... Si a mi perra la quiero un montón, más que a ti, gilipollas. Uy, Braster, no mientas porque más que a mí no la quieres, Braster. Que sí. Más que a mí no. Pero bueno. Que sí. Dentro de muy poquito, y para ser... concretos, el día 18 tendremos una noticia muy importante, Braster. El día 18. Exacto. Te va a picar el chocho. ¡No! ¡Calla! ¡Pero no lo digas, gilipollas! Vale. Otro mes que no cobras, ¿verdad? Pues nada. Ya llevo ¿cuántos llevamos haciendo directos? ¿Tres? Tres meses sin cobrar, llevas, ¿verdad? Joder, tres meses sin cobrar, ¿verdad? Hostia. Por cierto, pues eso, que el día 18 tendremos una buena noticia que ya veréis en un vídeo
¿Qué vídeo he hecho, Braster? Lo he hecho ya, porque el vídeo está hecho ya, me falta editarlo, ¿vale? Pero el vídeo está hecho ya. Así que, no se ve, si no se ve, podéis bajar la calidad abajo. Ya sabéis que recuerdo que arriba a la izquierda, donde pone Followin, podréis seguirme, ¿vale? Ahí, arriba a la izquierda pone Followin, seguidme, ¿vale? Hoy habrá gente nueva en los directos, porque habrá gente que supongo que no pueden estar a las 8 y normalmente los hacemos a las 10. Hoy hemos decidido hacerlos un poquito antes, ¿vale? Hacer un poquito antes el directo. Entonces, pues bueno, para que veáis, ¿sabes lo que está hecho? Pues somos buena gente. ¿Qué? ¿Sabes lo que está hecho? ¿El qué? Te voy a poner el eco. Braster, Braster, eructo de directo, cuando te diga, ¿vale? Venga. Una, dos, ya, 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 ya. Una caga en tu pecho, una caga en tu pecho, una caga en tu pecho. Es gilipollas, gilipollas, tírate de eructo, tírate de eructo, tírate de eructo. A ver, páralo, a ver, páralo. Cuando lo pongan, dímelo, pongan, dímelo. Joder, que ya lo había puesto. Espera, una, dos y tres, tres, tres. Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca. Voy a coger aire. Yo no sé tirarme eructos, ¿Cómo te tiras eructos, tío? Yo no sé, nunca he sabido tirarme eructos, Braster. Pues, ¿quieres que te lo enseñe de verdad? El pon el eco y prepárate. Venga. Coge aire, Braster. Coge aire, ¿eh? Como te digas ya, venga. ¿Vale? Venga, va. Una, dos, ya. Pero eso, es como un remix. Ha sido una mierda de eructo eso, Braster. ¿Quieres un eructo de los buenos? De los buenos, de los que suenan. ¡Ojo! Javi Dávila se ha suscrito. Bienvenido al aviario de búhos. Javi, muchas gracias. Es que si digo manada, luego Braster se enfada porque dice que la manada no son de búhos, son de... ¿De qué eran? De lobos. Claro. Vale, pues ya. O de perras, como te madre. Sí, de hecho está la tuya también por ahí por la manada. Pues sí, escucha, también. Venga, haz uno bueno, Braster. De estos que coges aires y sueltas hasta se te sale el hígado, tú, por la boca. Es que esos me cuestan, ¿eh? Pero coge aire, coge mucho más aire y hazlo. Venga, tú puedes. Venga. Una, dos y tres. Tres, 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 tres. Casi se me sale hasta el páncreas, tío. ¿Por qué somos tan cerdos en los directos, Braster? ¿Te encanta? Es que luego así no, Braster. Esto hay que tener ya, esto hay que ser family friendly, tío. Fargan, cada vez que me veis, eructame en la cara ahí. Y en Family Friendly no se pueden decir ni tacos ni tirarse eructos, Braster. ¿Ah, no? No. ¿Qué haces? Hostia, estoy leyendo. Ah, muy bien, Braster. Me ha mandado. Me ha mandado. Que aprendieras. Dime. Me ha mandado Senux. Que no son senos, son Senux. ¿Qué te ha mandado? Un chiste. ¡Uy! Puedes empezar contándolo mientras voy poniendo yo la play, ¿vale? Dice, papá, papá, ¿por qué adelantaste los regalos de Reyes para el verano? Y dice, hijo mío, ¿tú crees que con el cáncer que tienes va a llegar a Navidad? Hostia, Braster, por favor. Es muy, muy, Braster, muy... por favor. No es que Braster sea malo, es que es malvado. Braster, es maléfico. Eso es muy malvado, Braster. Eso es muy malvado, ¿eh? Eso es muy malvado. Es humor negro, como dicen por aquí por el chat. Vale, sí. Como el agujero de tu culo, tú. Tenemos. El agujero de tu culo es humo negro, Braster, lo que suelta. No. Escucha, no, porque, humor negro. No, porque el mío yo lo he blanqueado. ¿Qué, ¿te has blanqueado el culo? Pues muy claro, bien, me he echado Tipex. Felicidades. Tío, que ahora hay una moda de blanquearse el culo, tío. ¿Con Tipex? No, con Tipex no. Ah, joder. Con láser. Qué raras las modas últimamente, la verdad. Sí, dices que te metes un láser por el culo y se te pone blanco. ¿Ah, sí? ¿Te meten un láser por el culo? ¿En serio? ¿Eso se hace? No. Pero sí que te lo ponen blanco. El ano, el agujero del culo. Sí. ¿Cuántos del chat, cuántos que están viendo este directo se han blanqueado el culo alguna vez? No vale mentir, ¿eh? Yo sé que más de una docena. Seguro. Seguro que algunos se han blanqueado el culo por aquí, ¿eh? Sí, sí. Ya dice gente que por ahí que yo... Que yo me lo he blanqueado, mira. Sí, mira, ¿eh? Dice, yo no sé. Yo no sé.
Ese es el mejor. A mí me durmieron mis padres. Me durmieron mis padres y me llevaron. No sé lo que me hicieron, la verdad. Yo no sé porque no me lo veo. No llego a vérmelo. Bueno, Fargan. Es por aquí, Braster, es por aquí, No, es que es por aquí. Qué parkour más divertido, tío. Este es muy bueno, ya sabes que aquí sabes lo que nos sucede a nosotros con la... Con el agua, espérate. Vamos a avanzar un poquito más. Cuidado, ya sabes que aquí las corrientes son muy fuertes, Braster. Joder. Sí, bueno, no es tan fácil como parece este parkour, No. Mira las truchas, tú cómo saltan por la cascada. ¡Ay, va la madre de Blastiver! ¡Lo has dicho tú! ¡Yo no lo he dicho! ¿Vale? Es porque la quiero mucho. Lo has dicho tú, Blaster. A mí luego no me eches la culpa, que lo has dicho tú mismo. Bueno, avanza o te hostio. Avanza, tranquilo, Blaster. Está muy... Últimamente, hijo, estás de un hater. Joder. ¡Ah! Se buguea, tío, se buguea, Braster. Sí, te he visto. Pero se ¿por buguea. Qué me iba el directo tan... Antes me iba con un segundo de retraso. A mí me va bien, bueno, tú es que tienes bastante retraso. Ya de por sí, será por eso, seguramente. Y se buguea, tío, no me lo creo. Se te ha bugueado, tío. Tienes que hacerlo rápido, sin pensar, Braster. Tienes que hacerlo sin pensar. Si no piensas, bueno, como tú en la vida real. Sin pensar, vamos. ¡Ah! Me cago en la vida, tío. C4 en 3. No, C4 en 3, no, déjame tranquilo porque esto es chungo, Braster. Esto necesitamos concentración, ¿vale? Ahora no es momento de tontear, ¿vale? ¡No te puto creo! Braster, tío, relájate, de verdad, ¿eh? Yo no entiendo cómo no te lo pasas, esto es facilísimo. Atento, te voy a enseñar cómo. Estate quieto. Bueno. El ansia te ha podido, Braster. Me ha podido el ansia. Vale, creo que yo puedo conseguirlo, creo que esta. Ansioso. Vale, quieto, vale, bien, lo tengo. Y creo que aquí hay que ir rápido. Vamos a hacer una cosa. Como Fargan no nos pone. ¡Joder! Como Fargan no nos pone las canciones del grupo marrano, me las voy a aprender yo y las voy a cantar. Que no canten las canciones del grupo marrano, Braster, que es ilegal. ¿Por qué? ¿Cómo que es ilegal? Debería serlo. No te digo yo que no. Debería. ¡Braster! ¿Quién es el fucking amo? Yo. Me lo he pasado, Braster. No me jodas, ¿eh? Jamás haría eso, Braster. ¡Oh, se buguea! Cuidado, se buguea mucho ahí, Braster, te cuida. Ahí tienes que saltar, ¿eh? ¿Cómo tengo que saltar? Ahí tienes que saltar un poquito, Braster. Ahí, un poquito. Déjate llevar. ¡Ay, hijo de puta! Lo he pillado. ¿Cómo que lo has pillado? Lo he pillado. Pero bueno, ¿cómo puede? ¡La farga! ¿Cómo puede ser tan rata? Que eso no vale, tío, que no puedes pillar así. Vamos a tirarnos al agua, Braster, que vamos a cazar percebes, tú. Mírame cómo voy. Fargan, aquí. Este salta mejor. Este. ¡Hijo de puta! ¡Ha muerto! Escucha, vamos a los rápidos, que los rápidos son muy rápidos. Hay que caer por estos, los buenos son estos. ¡Fargan! Los buenos son estos rápidos, Mírame, si me dejan, mira para arriba. ¿Para dónde? ¿Para arriba? ¿Dónde estás? Vale, tírate. Espera, voy a mirar. Bueno, si ya he caído. Ah, sí, bueno, te he visto. Joder. ¿Las pistolas de un tiro? No. Mira. Pero... No me lleva los rápidos, vaya. Pero mira para arriba, Fargan. Tengo un pequeño problema ahora para mirar, Braster, la verdad, no tengo. Tengo un pequeño problema. Súbete a esta roca. Tengo la picha muy grande. Vale, estoy aguantando, Braster, los rápidos. ¿Y si te tiro una granada ahí, tío? Braster, creo que me he quedado pillado con una piedra, La llevarán, te la llevarán los rápidos. ¡Ay, wow, hostia! Sí, me están llevando, Braster, no te voy a engañar. Y me asomo la cabeza en plan, mira, parezco un cocodrilo. Solo que un búho soy, pero bueno, parezco un cocodrilo. Mira, Fargan, mira. Se ha suicidado. ¿Pero estás muerto? ¿Cómo te mueres en el agua? No sé. A ver, mira, aquí estoy. Aquí. Ahora sí. A ver. ¡Oh! ¡Wow!
¿Qué hostia te vas a dar con el pico? Joder, no. Me llevo, pero vamos, de cabeza, eso es muerte, ¿eh? ¿Sabes? Yo, o sea, eso no hubiera muerte, sido muerte, pero... para cualquier persona normal, eso hubiera sido la muerte, pero bueno. ¡Gilipollas! Le quería, no te quería dar a ti. Encima que voy a ayudarte, de verdad. Venga, vamos, Braste. ¿Para dónde hay que ir ahora? Ay, qué bueno. Por aquí, vale. No lo sé. Hay que colarse en el agujero este, ¿eh, Braster? Espera, espera, que ya sé cómo, ya sé cómo. Yo me culo andando, ¿eh? Yo soy muy valiente, ¿eh? Ya estoy. ¿Qué dices? Omar, mírame. Y yo. ¡Ay, bueno! A mi pie, a mi pie. Continuamos. Bueno, bueno, bueno. Era arriba, era arriba. Era arriba. Era arriba esto, ¿sabes? Tu puta madre. Te he ayudado para que reaparezcas, ¿vale? No lo tomes, que ahora sé que... No me mates, ¿vale? No, no te voy a matar. Tranquilo que no. Gracias, ¿vale? Son gilipollas. ¿Por qué es tan rencoroso con tu vida, tío? Con tu... No, soy contigo, con mi vida, ¿no? Eres muy rencoroso, tío. Venga, nos lo pasamos. Yo creo que este ya es el parkour, ¿eh? Hay 29 puntos, pero... Hola, 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 ¿qué es esto? Bueno, bueno, bueno. Cuidado que esto se buguea, ¿eh? ¡Bueno! Ahí, ahí. No veo nada, se me ha puesto una rampa en medio, ¿sabes? No veo, no veía absolutamente nada. Eso es lo que iba a decirte yo. Que no se ve nada. Creo que el parkour ha terminado, Braster, llámame loco. Yo creo que también. Bueno, no. Bueno, sí, sí, creo que voy yo. Llámame loco, pero 8 puntos, era por la derecha, Fergan. Mentira. ¿Te adelanté? Sí, pues ala. Ven aquí, tontolama. Por ahí no es, Fargan. Es verdad, también es cierto. No sé por qué me cojones, ¿eh? Ah, es por aquí. ¡Hijo po! ¿Hay más parkour o no? No lo sé. Yo creo que no. ¿Por dónde es? Por la rampa. ¿Qué rampa? Ahí, mira. Ah, es. Ahí, con velocidad. Velocidad. Ahí, buena. Perfecto. Tengo la moto, tengo la moto. No ha pasado nada, no ha pasado nada, chicos. Tengo la moto. Esto lo tengo controladísimo yo. Perfecto. Venga, echamos un pique a ver quién tira a quién, Braster. Venga, va, te espero aquí. Oye, ¿por qué este punto está aquí, tío? Para tocar las pelotas. Venga, Braster, voy, ¿eh? Venga, aquí. Empezamos desde aquí, ¿vale? ¿Qué hijo puta? Es que sabía que iba a venir. Sabía que iba a venir. Pero si te estoy esperando. ¡Ah! ¡Ahora, inútil! ¿Qué vas a hacer esperando, Braster? Hombre, claro que sí. Fucking árbol de mierda. ¡Eh! Aquí hay que ir por aquí, ¿eh? Ven aquí, rata. Vaya, te has caído, Braster. No es por ahí, es por aquí. ¡Ah! Hay más parkour, ¿eh? Menos mal. Bueno, hay más parkour, pero que tampoco... Tampoco se ha venido mucho arriba el tío, ¿eh? ¡Quito! Que no me aplaste en la cabeza, tío. Que tienes hasta las que pelotas. Sí, tío. Bueno, bueno, bueno. Si llegas arriba vivo, te doy un euro. ¡Hala! ¡He llegado! Dame un euro. Sí, sí. He llegado vivo, ¿eh? Yo no he muerto en ningún momento. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Que no saques a esa mujer, Braster! Pero Fargan, la han matado, la han matado, tío. Mira, me han mandado dinero y todo porque lo he cogido. La hormigonera me llevo. Que no te lleve la hormigonera, qué empeño con matar gente. Braster. ¿Le estás matando tú? Espera, que me meto debajo de tu camioneta. ¿Te acuerdas cuando me bugué en un camión? Sí, hostia, que sí me acuerdo, claro que me acuerdo. Creo que me metí por aquí. Espera, para. Bueno, qué hostia me da. Te acabo de levantar el camión. ¡Eh! Me ha hecho un corte de manga, tú, la mujer del coche. Lo que te merece. Qué mal educada, ¿no? Era una mujer adulta. ¡Fargan! ¿No? ¡Fargan! ¡Que lo tengo! ¡Que lo tengo! ¡Que lo tengo! ¿Cómo que lo tienes?
¿Qué vas a tener tú? Si hay que hacer una finura, ¿sí que te vas a hacer esto con el camión? Sí, que me he hecho la finura y todo, tío. ¿Cuánto vas a hacer la finura con el camión? ¿Y me he hecho la finura con el camión? Te estoy esperando, Braster, estoy aquí. ¡Ah! Tienes otra camioneta, ¿eh? Tienes otro camión allí, ¿eh? Sí, voy. Esto va a salir mal, probablemente, ¿vale? Os aviso a todos los que estéis en el directo que esto va a salir muy mal. Porque encima me va a atropellar a mí y me va a tirar, ya verás. Joder, qué hostia me he dado. A ver, voy a ver dónde está, Braster. Espérate. Malísimo. Me monto contigo en la hormigonera. Móntate, toma y te va y lo llevas. Me monto contigo. ¿Cómo te vas a montar conmigo? No creo que pueda sobrevivir ahí mucho. ¿Cómo que no? ¿Si me quedo aquí en medio? No creo. A ver, vamos a intentarlo, ¿ves? Vaya, pues voy a coger la moto mejor, ¿no? Sí, yo diría que sí. ¡Eh, la Fagio! ¡Hay un tío en la Fagio! ¿Y este qué hace aquí? ¡Se ha caído! ¡Que se ha muerto, tío! ¿Qué, tío? ¡Se ha muerto! ¿Este? Sí, se ha caído de la... Le tiro una bengala, la intenté esquivar y se ha hostiado con la pared. Pero no está aquí muerto, ¿eh? No, bueno, pero está por ahí. Llévame, necesito que me lleves porque esta moto va súper despacio. ¿Eres tonto o qué? ¿Pero por qué? Venga, yo te llevo. Tú acelera. Tú acelera y yo te empujo. Me empujas tú, ¿vale? Venga. Pero estate quieto. Pero acelera. Ahora. Venga, corre, a ver lo que más. Ahí, me lleva. Hostia, hay una moto en medio. Oh. Bueno. Sabía yo que esto no iba a salir muy bien, Voy con la Fagio otra vez. Joder, qué hostia. Me tienes que impulsar porque si no. ¡Paraste! ¿Pero eres tonto o peinas cartón, Braster? Te lo digo en serio. ¿Cómo voy a peinar cartón, inútil? Estamos liando una aquí. Ven con el camión. Cojones, tío, he saltado, tío. Vete a tomar por culo. Casi me caigo del puente, ¿sabes? ¡Falgan, que voy detrás tuyo! No, estate quieto. Venga, te estoy esperando. ¿Jugamos al juego de la granada? No, espérate, que coja carrerilla. ¡No, gilipollas! ¡Qué gilipollas! A ver, la gente dice que ha habido una donación. ¿Braster, lo has visto? Sí. Un donante de órgano es lo que hace falta, tú. Ha habido una donación. A ver. ¡Fargan! ¡Joder! Dime. Casi lo consigues, Braster. Vamos, voy a leer la donación. ¡Ese tío! Pero que estaban matando a un tío, inútil. Cuidado, que hay un coche aquí, tú. Tiene un peligro este coche. ¡Hostia! Se ha chocado con el otro, tú. ¡Estate quieta! Pareces un muñeco de trapo, tú. Un muñequillo, tío. Voy a coger mi moto, ¿vale? Que me la has dejado aquí un poco jodida, la verdad. He visto motos peligrosas y... ¡Ueh! ¡Fargan! Soy la niña de la curva, te lo juro. Pues lo tengo. Acabo de coger la moto atravesándola. Que lo tengo, Fargan. ¿Cómo que lo tienes? Que lo tengo, mírame. ¿Pero por qué es tan sucio? ¿Por qué es tan sucio y te lo pasas mal, tío? Que yo no he sido sucio. Así se pasa, tío, esto. Sí, me lo he pasado así. Reinicia. Voy a mirar la donación. A ver quién ha sido. Alma Marcela Silva de Alegre. Saludos. Joder. Desde México, putos. Saludos para ti también desde México. Bueno, no, desde España. Tampoco, desde Andorra. Joder, no ha tirado ni una, tú. Bueno, yo desde España, tú desde Mongolia. Braster os saluda desde España. Fargan desde Mongolia, que no mienta. Tú sí que eres de Mongolia, hijo. Mira cómo salto este coche, Braster. Y bueno, me llevo la farola de regalo por el pecho. Ha flipado, ¿eh? Parece una medusa tú ahí en el mar. Venga, vamos.
Yo creo que el parkour este ha terminado ya, ya verás, ya me loco. ¡Eh, Margan, mira para atrás! Sí, sí, como te acerques te reviento la cabeza, te lo digo. Pero... venga, a ver, ¿con qué? Con esto. Pero mira, mira, mira para atrás. Que no te veo, Braster. No sé ni dónde estás. Porque no me espera. Pero que quiero que me adelantes, quiero que me adelantes para pegarte. Que no puedo adelantarte, ¿no te das cuenta de que no puedo adelantarte yo tan rápido? Vale, espérame, si es que me saca 8 kilómetros. He parado aquí, ya estoy. Pesado el Braster, de verdad. Ya estoy aquí. Tengo una moto un poco peculiar. ¿Con qué vienes, Braster? ¿Qué haces con eso? ¡Mi moto inútil! Casi me buguean la moto, que lo sepas. Mira, te voy a meter un empujón con la moto que vas a flipar, hijo. Bueno, pues te queda un punto. ¿Qué tienes, que no te voy a adelantar, tonto lava? ¡Eh, Brastin! Ven, ven. ¿Qué? Venga, paro, venga. Mira cómo viene, ¡Mierda! ¡Ay, el puto árbol! ¿Cómo te ha liado, Braster? El mejor conductor. De conductor me llaman. De conductor. Espera, que voy. Que estoy yendo, Fargan. ¿Qué vienes con el camión o qué? Pues claro. Ahí, a tope. ¿Serás capaz de llegar hasta la meta con el camión? Pues yo creo que sí. Inténtalo. Ahí lo tienes. De ti depende hacer felices a la gente con tu NF. ¿Pero por qué haces eso? Te estaba diciendo que me esperases. No iba con el camión, te estaba troleando. Joder, Braster, tío, nunca haces feliz a la gente del directo. Mira qué pose. Me he quedado con una pose. En mi pantalla el tío se está cogiendo la moto ahora, se está yendo. En mi pantalla estás volando. Sí, lo sé. Mira qué pose. Mira cómo estiras las piernas. Tienes una pierna estirada y la otra no. Qué pose. Así duerme. ¡Para, ¿no? Margan! Dime. Ha molado. Como mi abogado. Porque la carrera era una mierda. Sí, la verdad, ¿para qué no vamos a engañar? Era una puta mierda la carrera. Esta creo, no que la ha hecho, creo que la ha hecho tu madre, esta. Sí. Por cierto, Braster. ¿Qué? ¿La gente sabe que ya sé dónde vives? Ay, qué pesado. No lo voy a decir, ¿vale? Pero ya sé dónde vive Braster. Pues no lo voy a decir. ¿Sabéis por qué? Básicamente porque me dijo... Empieza por M... y termina por Olina de Segura. Le tuve que decir mi dirección al gilipollas este, porque me dice: te voy a enviar un libro mío. ¿Pero qué libro, Braster? Libro que se me... El puto libro que se me olvidó en tu puta casa. ¡Felicidades, Braster! ¡Felicidades, compañero! Es mentira. A ver, lo que me tenía que enviar era una caja de condones. Que se me olvidaron, es verdad. Y bueno, pues ya está. Exacto, era eso. Ay, un libro, dije, de verdad. ¿Qué tonterías tienes, Braster? De verdad. Si no sabes leer, ¿para qué te iba a mandar un libro? ¡Gilipollas! Ay. Confirmar, continuar y continuamos con la siguiente carrera, con el siguiente parkour. Ay, Dios mío. Otro mes que no cobra, ¿verdad? No, sí, ya van cuatro. Pues nada, los voy acumulando los meses, Braster. A ver, esta carrera... A ver, también digo que hemos pasado algunas carreras que no sé yo muy bien cómo andarán, ¿eh? ¡Uy, Braster! Tenemos aquí un juguetito, ¿eh? A ver, ¿dónde? Ahí, mira. Cuidado, no te caigas, Braster, hijo. Arriba de esto. Espérate, que no. Aquí arriba, ¿eh? Braster.
Aquí arriba. Vente, ven, 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 aquí, aquí. Mira, ¿lo ves? Te he visto teletransportarte. ¿Y esta Venga, pistola, va. Tío? Esta pistola del siglo XV, mira. Bueno, espera, bueno, espera, tú, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mira, si no, esta pistola no hace nada. ¡Pues toma! ¡Cómete la tierra tú también un poquito! Creo que te has dejado aquí los premolares, tú. Los tienes que tener por aquí, por la tierra. Los premolares, tú. Sí, sí, es que te has pegado que flipa. Ha subido la marea aquí, ¿eh? Sí, sí, un poquito. ¡Tú, pero qué haces! ¡Inverbe, inútil! ¡Quita, loco! Mira, 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 gilipollas. ¿Qué haces? Que me deje en paz. ¡Eh! Eso es ilegal, lo que acabas de hacer. No me pueden matar, eso no vale, ¿eh? Eso es trampa. Lo siento, tío, lo siento. Eso es trampa. Mira, ¡no! Mi moto. Hostia, es troll, ¿eh? ¿El qué es troll? Que viene una ola, tú. Pero esto, ¿dónde estamos, Blaster? O sea, el acuario, esto. Y tú la foca monje. ¿Tu padre qué? Espérate que me estoy quitando la sudadera, que hace un calor aquí que alucina. Uy, he bajado el volumen, no te ocurre. ¡Toma! ¿Qué es eso? Es muy difícil, ¿verdad? Ahora, no, ya te escucho. La calidad se puede cambiar, chicos. La calidad se puede cambiar abajo a la derecha. Sí. Cuidado, Blaster, ¿eh? Aquí esto hay que pensar. Joder, la marea, tú. Cuidado con la marea, sí, sí, que ahí está. La marea, sí, sí. Se atormenta una vecina, Blaster. ¡No! Tío, me cago en todo. ¿Y esto cómo se pasa, tío? ¿Por qué? Pues no sé. Pero bueno, ¿cómo coño pasamos eso, Blaster? ¿Cómo cono, quería decir? ¿Cómo ¡no! Cono me ha reiniciado, tío, al final. Es que si toca el agua a tu moto. Mira, yo sé el truco. Si el agua llega a la bujía, te reinicia. A la bujía. Uy, 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 esta marea. Está subiendo mucho la marea, Blaster. ¡Me cago en todo! Me ahogo. ¿Qué, tío? Pero que la marea, que me cubre hasta el cuello esto ya, Blaster. Que sí, que esto lo vamos a hacer a nado, tú. Hombre, pues al paso que vamos no va a haber otra. Mira, nada. Puta madre, vamos a hacer a nado. Nada por ahí. Uy, 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 uy. La marea está muy alta, Blaster. Esta carrera es troll, Mira, 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 que olas vienen. ¡Hala, bueno, hala, bueno, hala, bueno! Pero bueno, venga. Sí, me he ahogado. Sí, sí. Mira, tu moto se ha quedado aquí, hija de puta. Pero bueno, estas olas no. ¡No! Son normales. ¡Joder! Justo al final me reinicia, tío. Sí, sí, hay que correr, hay que correr. Creo que hay que esquivar la ola, Pero bueno, pero que hay olas que te llegan hasta el cuello, ¿braste? Que sí, que sí. Que no podemos pasar esto. Porque tú eres un enano, pero. ¡Joder! Mira, 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 ¡no! mira. A nada, a la cabeza. Yo creo que esto tiene que tener un truco que no sabemos, Blaster. Mira, es que mira qué olas vienen. Sí, sí. Ves tú primero, a ver si te tira. No, está rápido. Rápido, rápido, hazlo rápido. Me cago en tu puta madre. La ola, corre. Es que yo veo olas que tú no ves y tú no ves olas que yo veo. Las olas que a mí me llegan hasta la barbilla, ¡no! ¡No! ¡Blaster! ¡Estás ahogado! Espérate, que yo me he tirado contra la pared también, porque soy gilipollas, ¿sabes? Maldita sea, tío, maldita sea. Me doy un cabezazo con la pared, Blaster, a veces lo hago. Sí. Para despejarme. ¡Quita! ¡Quítate, mendrugo inútil, hijo de! ¡Corre! ¡Tira tú, subnormal payaso mierda! ¡Un búho! ¡No! ¡Payaso mierda tú! Escucha, que no puedo pasarlo, tú. Vale, he pasado. ¿Cómo, tío? ¡No, tío! ¿Qué haces? ¿Por qué te bajas? Porque te ha dado la gana, ¿no? Vale, perfecto. ¡No, tío! Recupera. ¡Móntate! Que te montes en la moto, que se ha bugado la moto, Blaster. Blaster, que se ha bugado la moto. Hay una moto tuya, Blaster. ¡Me acabo de romper mis auriculares! ¿Por qué me rompe mis auriculares? Buena, Blaster. Blaster, no insultes a la perra, ¿eh? Eso sí que no lo consiento. Me cago en la hostia, los auriculares del iPhone que cuestan 30 pavos. Pero qué mentiroso. Si te los compraste los chinos. ¡Qué falso es! Le costaban 2 euros. Sí, a tu madre le costaron 9 euros. 2,10 te costaron, Blaster, o sea, no mientas. ¿De dónde lo has sacado? A ver, estos son auriculares. Me cago en su puta madre. Míralo. Hija de puta, malparía. Tu muerto es picado. Blaster,
Braste, ¿te vas a comer esta moto? Pues déjamela. Que voy a... voy a ver si lo puedo pasar con tu moto, que tu moto me da suerte. Ahí, perfecto. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. ¡Eh! ¡Ha bajado la marea! ¡Braste! Descendo. ¡Ostras! Viene una ola, viene una ola, viene una ola, viene una ola. La he controlado perfectamente. Vale, Braster, estoy aquí, ¿eh? ¡Uf! Está costando, chicos, la cosa. ¿Braster? Estoy, estoy. La puta perra, tío. Ojo, donación. Meme2772 ha donado 1,50. Muchas gracias por todas las risas, son los mejores. Gracias, meme. La hostia con la perrita de los huevos, tío. Braster, o vienes o lo sube la marea aquí. ¡Que y, voy, hostia! Y se nos lía pardísimo. Mira, primero me dices que tenemos directo hoy. Mala noticia. Después la perra me rompe los auriculares. Mala noticia. Después mi madre me dice que soy hermano tuyo. Mala noticia. Mala noticia. ¿Y sabes por qué? Porque tu madre me parió, Braster. Sí. ¡Estate quieto! Mira, como me tires después de lo que me ha costado llegar aquí. No te tiro, que ha sido broma. Sí, pues toma, mira qué bromita esta, mira qué broma. Tú me tiras, ¿eh? Sí, no te he tirado, ¿eh? Venga. Si te hubiera querido tirar... Coge tu moto. Que es lo que intento, pero está bugueada, es que es tu moto. Tontolaba. Ya no me deja, coge tú esa, coge tú la otra. O desmáyate. Desmayate si quieres, que también puedes hacerlo. Marea, la marea. Vale, ahí, vale, ya está. Vale, ya estoy, Es sin hacer nada. No hagas nada. Vale. Ni caballito ni nada, solo acelera. Vale. Y cuando estés en el aire, pues. Joder, no me lo puedo creer. O sea, es sin hacer nada, ¿no? Sí, te juro. Nada. Te juro que yo no he hecho nada. ¿Y por qué yo no he hecho nada y me he estampado contra la pared? Porque eres un vago. ¿Un vago? Ah, vale, no sabía que los vagos nunca hacen nada. Se estampaban contra la pared. Gilipollas. Escucha, no he hecho nada. ¿Y por qué te sale? He vuelto a estar aquí. Que no es así. Lo he hecho sin hacer nada y me he estampado contra la pared, Braster. Pero que me he quedado como una calcamonía. No hagan nada. De pegatina me he quedado, Braster, en la pared. Vale, lo tengo. Estoy. Vale, no voy a hacer nada, atento, Hola, Fargan. Solo acelerar, Aquí está todo el mundo viéndolo. Aquí tenéis el mando, botón de acelerar. Solo voy a acelerar. A ver, espera. ¿Qué? Antes de que la cague. Siempre... ¡Ojo! John Gamer ha donado 1,22. Mamá, me mentiste. ¿Por qué? Hijo mío, yo no te miento. Me dijiste que mi hermano era un angelito. Sí, es cierto. ¡No! ¿Por qué? Vaya. Espérate, vamos a terminar el chiste. Es cierto. ¡No! ¿Por qué? Porque lo tiré por la ventana y no voló. Saludos desde Ecuador, crack. A mí me pasa lo mismo con Braster, ¿eh? No os preocupéis. Se quedó tonto, eso sí. Vale, Braster, a ver, ¿qué has hecho para hacer esto? ¿Cómo lo has hecho? Por allí. Lo hice por aquí. Pero escúchame, en el lado derecho. Aquí, justo aquí. Vale, lo voy a hacer, Mira, atento, mira el directo. Porque estoy solo sin acelerando tocar nada. Solo vale, acelerando, vale. Lo está viendo todo el mundo en el directo, Por allá. ¡No hago nada! ¡Pero ahí no! ¡Oh! Vale. Perfecto. Vale. ¿Has visto cómo le era sin hacer nada, gilipollas? Buenísima, Braster, pero era por la derecha. Yo lo he hecho por la izquierda y me he estampado. Pero, pues, si te he dicho que era por la derecha. ¡Lo tenemos, Braster! ¡Qué buena, joder! Ya hemos salido de ahí. ¡Oh, cuántos juguetes, ¿no, Braster? Te puede la ansia, hijo, te puede la ansia. Pero a mí me ha salido, porque soy demasiado bueno, la verdad. Estás flipando, cómo está haciendo este parkour, Braster. Estás flipando en colores. Sí. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Hay que quedarnos en el puesto de perritos, en serio? Sí. Espero que no. A ver, sí. Hostias, que no. Mira.
Es chungo, ¿eh? ¡Chihuahua! Muy, muy chungo. ¡Ostras, eh! ¡Hostia! ¡Ostras, es chungo! ¿Cómo se llama? 99% imposible, sí. Se llama... debería llamar 99% toca pelota. Es 97. El 97. Es 99% imposible esta carrera. Sí, sí. A ver, te cuento una anécdota, tío. Sí. Mira, fui de vacaciones el verano pasado a Cádiz, tío. Y esto es de verdad, no es ningún chiste ni nada. Y bueno, fui al Mercadona a comprar comida. No digas Mercadona, porque Mercadona no paga. Tienes que decir Mercamona. El Mercachonda. El Mercachonda, tío. Exacto. La tía que estaba ahí me dijo 13,7. Porque son gaditanos y ellos dicen la C con S y la S con C. Pero digo yo, 13,7. Pues no te da lo mismo decir 13,7 que 13,7. Te juro que me quedé pasmado. Oh, mira, perdón. No serás tú. No serás tú el mejor contando historias de tu casa, ¿no? Que no, que esa historia me ha pasado de verdad. Muerte, fuerte por la gente. Que no, pero que esa historia me ha pasado de verdad, que no era un chiste. Escucha, como que ¿cómo te no es por meterme con la gente de Gadi ni nada de eso, pero... ¿Que cómo te ha pasado esto con la tontería, verás? Pues ahí, mira, escúchame. Apunta a la rampa. ¿Cómo? ¿Que apunta a la rampa? El sprung que hay ahí al final. Sí. Ah, te has ido directo al sprung, ¿no? Me he ido directo al sprung. Sí, lo había pensado hacer también. Sí, sí. Estoy en el sprung, Braster. Chupando, ah, no chupando, de hecho estoy, Braster. Que no es un chiste, tío. Que me pasó de verdad. Pero es el acento gaditano, Braster. Sí, pero vamos a ver. 13,7. Sé que es el acento gaditano, pero ¿qué más da que pongas la C en un lado y la S en otro? Que la S en uno y que la C en otro. 13,7. No, 13,7. Bueno, y yo 13,7. Que me dijo. Un murciano hablando gaditano, ¿eh? Esto no lo vais a ver muchas veces, ¿eh? La longaniza, tú. La longaniza... Escucha, el chiste, Braster. No puedo. A ver. El hijo dice, mamá, la cagué, la cagué. Y dice la mamá, ¿pero qué dice, hijo? Todo tiene solución en la vida. Y dice el hijo, no, mamá, quería despertar a mi hermana con un pedo y la cagué. La cagó en el pecho, tú. Hay un vídeo por ahí que están, pues yo qué sé, están dos chicos. Me cago en la vida, hijo, me cago en la vida a tomar por culo esto, tío. Están dos chicos intentando despertar a otro con un peo, tío, y se tira un peo. Ese vídeo lo he visto, y se le caga. Y se le caga. Y dice, ¡ah, salió caldo! Salió caldo, lo han puesto por ahí, ese vídeo lo he visto. Y se le caga en la boca, tío. Y se le caga en la boca, eso tiene que joder, que flipas, ¿eh? Hombre, no me jodas. No te imaginas tú que te ibas a levantar con cagada en la boca, ¿eh? En la vida, vamos. No, nunca. Que en verdad no es cagada, es diarrea, pero bueno. Te vas con tus amigos de acampada y te levantas con cagada en la boca. Escucha tu farcán, pero no. Tomás Adrián se ha suscrito. Muchas gracias, Tomás Adrián. Bienvenido al aviario. ¿Qué hostia se ha pegado en el techo? Oye, ¿esto será por aquí? ¿Lo hacemos andando esto, Braster? No. Pues esto es andando, ¿eh? A ver, para, Fargan, para, quieto. Quieto. Ya lo entiendo, se puede hacer andando o en moto. Qué quieto, guapo. Quieto, Fargan, mírame. ¿Qué? ¿Me salió guapo en la foto, Braster? Aunque el flash debería cambiarlo un poco. ¡Eh! ¡Mi moto! ¿Qué dices? ¿Pero esta es mi moto, subnormal retrasado de mierda? Sí, pero por tu culpa. Bueno, enterrado vivo. Mira cómo has dejado mi moto, tío. La voy a intentar recuperar, porque yo mi moto... ¡No sin mi moto! ¡Hala, colado! ¿Qué haces aquí, Braster? ¡Déjame la moto! ¡No cojas esta moto! ¡Está poseída por Satanás esta moto, Braster, te aviso! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Hola! Quita de aquí, por favor. ¡Oye! Me están molestando. ¿Qué usted en la boca me ha dado?
A ver, quieto. Quieto, no, móntate. Vale. Vaya. Hostia, me hago en todo el pico de la piedra, ¿eh? En el cuello, en toda la yugular, ¿eh? Me da. No me quita la moto, fuera de coña, ahora este. Hijo de... Perdón. Me he colado otra vez, tío. Es que ya la has roto y la has cagado. Es que siempre la caga. ¿Qué intentas recuperar? Braster, mete más motos aquí. Que se me ha ocurrido una idea. Bueno, una nefasta idea. Una idea muy mala. Ya, ¿vale? Ya lo sé. Es una idea malísima, ¿vale? Pero mete... ¿Has visto esa moto de ahí, por cierto? Métela ahí. Esta moto se mueve mucho. A ver, quita. Vale, métela ahí. Voy a por otra y la meto, ¿vale? Nunca me fue tan difícil meterla, Fargan. Métela, hasta el fondo. Ahí. No, pero déjala caer. Espera, que te ayudo. Te meto una pata y se cae sola la moto. Vale, bueno. Ya está. Tu puta madre, me cago. Mierda, he cogido. Bueno. Braster, tu moto se ha quedado agua. ¿La puedes traer otra vez? Sí. Bueno, no. Traerla. Tienes que colarla, espera. Voy a coger mi moto y te voy a ayudar, ¿vale? ¡Salió caldo! Ahí, métela aquí en medio. No me pises. Tienes que dejarla caer. No me deja caer. Como ¡tú me caiga, dejaste caer! Como que caiga ya sola, tienes que dejar. Pero ella me eleva. Esto. Lo hacemos andando, Braster, que esta parte es andando, ven. Joder, que lo tengo. No, esa parte es andando porque hay un esquinazo luego, ¿eh? El esquinazo del diablo. Te prometo que lo he hecho todo. ¡Tú me dejaste caer! Pero es andando, ¿eh? Yo creo que. A ver, que la gente ponga en el chat si es andando o en moto. A ver, no sois cabrones, ¿vale? Es andando y dando. Venga, Braster, vamos andando. Me ando, dice uno. Esto es súper fácil, tío. ¿Qué es esto? Axir, hipercontrolado, Braster. Vale, lo tengo. ¡No! Yo me lo puedo hacer en moto, Fargan. Pero que lo suyo es que si lo quedamos en hacerlo andando los dos. Vale, voy a hacerlo andando, mira. Hagamos los dos. Después del último intento en moto, mira. Ah, que no. Joder. Es andando. Voy a dar una voltereta, Braster. ¿Quieres ver algo épico? Voltereta y caigo en el sprung, ¿qué te apuestas? Venga, va, no hay huevo. Mira. Pues así mal. ¡Oh, qué buena! De nada. Me tiro de cabeza para matarme, tú. Contra la piedra. Así soy yo. Espérate que coja el punto, Braster, que no lo he cogido. Que lo he cogido, es normal. ¿Qué cojones? ¿Cómo me has tirado, tío? Pues con un misil. Pero si me ha dado el humo, tío, del misil. Ni siquiera me has dado. La opción de cambiar la calidad está abajo, chicos. Para la gente que no le salga, que se madre mía, qué malo. Que si compro una conexión mejor. Pero si a ti los sprues se te dan fatal, hijo. Sí, la verdad que sí. Deja de nadar, Braster, que te estoy viendo. No, estoy aquí. Me gusta mucho nadar, ¿eh? Sí, como tu madre. Tienes alergia al agua. ¡No! La verdad es que los sprues se te dan fatal, ¿eh, Braster? Sí, tío. Tienes que ir de uno en uno. Es muy sencillo. Pero es que sabes lo que pasa, que con la marea, tío, no... ¡No me jodas! En el último, chaval. ¡Ay, qué malo! ¡Qué malo, qué manco! ¡Lilo la lilo! ¡No, no, no, no! ¡Hijo no, puta! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No! ¡Se han iniciado! ¡Se han iniciado! ¡Vamos! David Saurus se ha suscrito. Muchas gracias, David Saurus, por suscribirte. Pero bueno, ¿cómo me han matado? ¿Cómo me han matado? Con un subfusil. Y el subfusil.
Rufus. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Que no te quería matar, ¿verdad? Este que era broma, tío. Tu perra madre. Oye, ¿soy yo o faltan texturas en estas hierbas? Ahí. ¿No la ves como ¿No ves estas hierbas? ¿No ves estas hierbas como difuminadas, tío? Sí, sí. Tú todas las hierbas las ves difuminadas, Farhan. Y tú te las fumas. Yo difuminadas y tú te las Farhan, fumas. Es que si no las has pillado, es difuminadas. Cállate, anda, Braster, hijo. Deja de decir tonterías, eh. Anda, que no lo pilla, hijo. Vale. Vale. ¡Uy! ¡Lo tengo! Venga, va. Fargan, te espero aquí. No. Sí, sí, sí. No hace falta, puedes seguir la carrera. Este Prune se ha movido un poco, me cuentan. Tú me dejaste caer. Ya me llevas tú. ¡Ey! Y yo he puesto. Cuidado, Braster, que te piso. A ver si te piso yo a ti. A ver si te saco yo de la moto. Se me ha enganchado. Se me ha enganchado en las llantas, tú, el cordón de la batalla. Ya he visto, ya. Vale, vamos, Braster. ¡Ay! ¡Ojo! DomiPeli41 se ha suscrito. Bienvenido al aviario de búhos. Aviario. Nuevo suscriptor. Aviario. Y justo se ha suscrito cuando ha terminado la carrera. Oye, ¿eh? Perfecto. Hay un chiste, Braster, ¿eh? Lee un chiste del chat. En el chat, a ver. Dice: un hombre blanco era racista. Y había un policía negro y le dice: ¿sabes por, y le dice, ¿sabes por qué tiene las manos blancas? Porque Dios cuando te pintó estaba apoyado en la pared. Y le dice el policía: ¿sabes por qué tienes el culo negro? Porque te la metí por el culo y la pintura no estaba seca. Joder, qué malo. Braster, Joder, qué malo. ¿Quieres dejar de decir esas cosas en mis directos? ¿El qué? Que esto es family friendly, esto es directo. Pero si me has dicho que lea el chiste. Ya, pero si ves que pone culo no lo digas. Ah. Diano. Ah, no, vale. Tenemos que poner palabras clave. Culo a partir de ahora se va a decir ano. Bueno, no es una palabra muy clave, la verdad. Porque es lo mismo, pero bueno. Me has entendido lo que quiero decir. Te tienes que decir palabras. Tienes que decir palabras que sean family friendly. O sea, tú puedes decir: ¿me metí un plátano por el culo? No. ¿Me metí un plátano por el ano? Eso sí. Mejor no digas nada, ¿vale? Vale. Sí, porque si no. Si no, sí que no monetiza. Porque creo que me metí un plátano por el ano, creo que eso también no monetiza tampoco. Sí, la verdad es que hemos tenido un conflicto ahí. Hemos tenido un conflicto ahí. Con el tema de la monetización. BMX Parkour. Con bicis, Braster. Esta carrera tiene pinta de ser muy complicada. Es como hablar con una pared, chicos. Una pared muy grande, pero una pared. Muy grande, como lo que tengo aquí entre las piernas. Como tu ombligo. Vale, entre las piernas, Fargan. Yo no sé dónde tienes tus piernas, pero no. ¡Ojo, un chiste! La maestra le pregunta. El ombligo no está aquí. Este es de Juanito, este es de Juanito, este es bueno, este chiste se puede contar, ¿vale? A ver. La maestra le pregunta a Juanito: a ver, Juanito, dime en qué tiempo está esta oración. Me estoy casando. A lo que Juanito responde: maestra, en tiempo presente. Dice: muy bien, Juanito. Dime, Pepito, ¿en qué tiempo está esta oración? Estoy buscando novio. A lo que Pepito responde: maestra, es tiempo perdido. Porque la maestra se supone que era fea. Madre mía. A ver, muerte para Grand Theft Priest 77. Sí, sí, por favor. Pero muchas gracias por participar con tu chiste. Braster, están poniendo muchos chistes la gente, ¿eh? Braster, tienes que ir leyéndolos. A ver. Dice Chit: una señora le dice a su amiga: me dijo que era medio burro y yo pensaba que no sabía leer, pero ahora no me puedo ni sentar.
No vamos a explicar ese chiste. Malísimo. No vamos a explicar ese chiste. Que te estés quieto. Es que es un pesadilla esto. ¿Qué tienes? ¿Que no puedo llegar hasta ahí, Braster, o qué? Has sufrido, cabrón. Sí, la verdad es que. La verdad es que sí. Ven aquí. Entra aquí, entra aquí, que esta es mi casa, Braster. Entra aquí. Voy. Que te voy a invitar a tomar el té. Voy. Té con pastas. Pasta de hostias, mira. ¿Cómo se ha subido ahí la rata sucia? ¡Ole! De uno a otro, Braster, casi lo consigues, ¿eh? Sí. Ahora sí que puedo pasar en paz. Gilipollas. Porque me he tirado, porque he querido. ¡No! ¡Qué malo! ¡Cigüeña! ¡No tengo! Mira, 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 se viene, se viene, se viene. ¡Se viene! ¿Pero por qué a mí no me lo hace recto? Perfecto. No me lo hace recto, tío. Soluciona el problema, soy demasiado bueno, Braster. El juego de la. A ver, en una agencia de empleo. Hola, ¿tiene algún trabajo para mí? Puede ser, ¿le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Pero si yo busco que me lo dé. Ese lo leí yo, Braster. No leas los mismos chistes que leo yo. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno. ¿Te ayudo, Braster? ¿Qué haces? ¿Qué haces, imbécil? Te ayudo. Voy a tirar misiles a lo tonto, ¿vale? ¿A lo tonto? Bueno, será listo. Al tonto. De verdad, tío. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué hace, Fargan? ¿Tirando misiles? Pero no me. De, no, me pero si no, no, tienes que esquivarlo. Mata. El juego del claro, misil. Pero si es que ahí me mata, Fargan. No, no, bueno, pues lo tiro para arriba, venga. O para abajo mejor. Bueno, bueno, bueno. ¡Buah! ¡Hijo de puta! No, lo he tirado a voleo, y te he matado. Ya, voleo. Lo has tirado donde estaba. Joder, que me estoy cayendo todo el rato, tú. Braster. Ahí, ahí. Entretente con esa mierda. ¿Dónde era donde el motor le salía la gasolina? Pues en el depósito. Ya, ¿y dónde está el depósito de esto, tú? ¿Eh, Braster? No lo sé. Le he disparado a todos sitios. Ahí está el motor. Vale. Espera. Ahí explota, mira. Este es tonto, tío. O sea, estoy tan tranquilo investigando mis cosas a mi rollo. Es que no puede estar uno a sus cosas, oye. Estaba todo concentrado, ¿eh? Todo concentrado. Ya te he visto. Todo concentrado que estaba yo, sin hacer daño a nadie, oye. Y eres gilipollas y me mata. ¡Me cago en todo! ¡Que no me puedo meter en el agujero, tío! Normal, normal. Braster, si no estás acostumbrado a hacerlo. Que sí. Pregúntaselo a tu madre, que dice lo contrario. A Braster, llama a tu novia, que nos cuente un chiste. No, no está, está trabajando. Uy, qué mentiroso. Si no quieres que nos cuente ningún chiste, no lo dices, Braster. Pero ¿por, no, qué no, te crees, ¿por qué te crees que hemos hecho el directo hoy a 8:30? Bueno, a 8, perdón. Pero que no está trabajando, pero si tenías que llevarla. Pero Braster, si querías hacer el directo a las 10:30, porque tenías que llevarla a trabajar. Porque tenía que traerla de trabajar. ¿Te acabo ¿cómo, de trabajar pillar? ¿Cómo va a trabajar al 10:30, Fargan? Qué pillada te he hecho. Explotador, bro. Explotador. Pero qué pillada, pero si es que está trabajando ahora mismo. Ya. Bueno, si nos quieres engañar, Braster, nos engañas, ¿vale? Pero bueno. La es de madre mala que gente, me parió 100.000 paredes a veces. Bueno, Braster, ¿qué? ¿Entras por el agujerito o qué? ¿O te enseño? No, 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 no he entrado ni una puta vez, ¿eh? Le tengo que enseñar. Vale. Quieto, quieto, ya lo tengo, ya lo tengo. Estoy a ver si voy a tener que. Braster, a ver si voy a tener que ir a tu casa a hacer como un sexólogo de caballos. Sexólogo de caballos. Te voy a dar una hostia. Por cierto. Vosotros, la gente sabe que hay un trabajo que es sexólogo. No, sí, ¿cómo se llama? Sexólogo de caballos, ¿no? Yo qué polla sé, Fargan, lo que el coño estás diciendo. Que sí, que sí, que sí. Hay un trabajo caballos, que es
sexólogo de caballos o algo así, sí. ¿Vale? Y se trata de hacerle para fuera. Y es un hombre, no. Es un hombre que se tiene que poner un guante. Fuera de coña, esto no es coña, ¿eh? Esto no es coña, ¿eh? Sí. Es un hombre que se tiene que poner un guante y tiene que coger el pene del caballo. Y cuando el caballo... Es el hombre que se encarga de que el caballo... ¡Braste! ¿Qué? Déjame terminar de contar la historia, es un normal payaso. Sí, cuéntala, cuéntala. Y se marchó. Y lo tengo. Y a mi bici la llamó Libertad. A ver. Hay un... Me he caído, me cago en la hostia. Hay un tío que se llama sexo no sé qué de caballos, ¿vale? Y es el que se encarga de coger a los pura sangre para cuando se aparean con las hembras. Tú sabes que los caballos se ponen encima de las hembras, pero a veces no atinan a meterla, ¿vale? Pues el hombre... Que esto no es coña, tío. El hombre se pone un guante y le tiene que coger la minga al caballo y introducirla en el este de la hembra. Vamos, que parece el hijo del butanero, ¿no? Tiene que hacer eso el hombre, es verdad, esto no es coña, ¿eh? El hijo del butanero decían que era... Así que el hombre parece un bombero en ese momento. El butanero, joder. Creo que se llama sexólogo de caballos, ¿eh? Sí. Si alguien lo puede buscar y decírmelo cómo se llaman, pero creo que son sexólogo de caballos. ¡No! Buscarlo, ¿eh? No es coña, ¿eh? Si alguien me puede decir cómo se llama, ¿vale? ¿Mamporrero se llama? No, Mamporrero. Mamporrero. Mamparrero, no. Mamparrero no me suena, ¿eh? Mamporrea. No. Mucho porrero es Braster. A lo mejor querías decir eso. Sí, pero yo me lo he pasado y tú no. La gente dice que se llama... Grupo Marrano. No, tampoco se llama así. Grupo Marrano. Se llama Grupo Marrano. Mamporrero. No, Mamporrero no. Un Mamporrero no es eso. ¡Hostias! Fargan. Aquí esto es difícil, ¿eh? Susurrador. Se llama otro, no. Susurrador tampoco. El hombre que susurraba a los caballos. Vamos, lo voy a coger. Perfecto. He hecho toda la suciedad, también te digo, Braster, pero bueno. ¡No! ¡Qué sucia! La gente dice que se llama Mamporrero, que no se llama Mamporrero. Mamporrero. Inseminador de caballo. Y caballero tampoco, los caballeros son otra cosa. Los caballeros llevaban otras lanzas. Los caballeros llevaban espadas. Braster Cabezón ha donado 1 euro, gracias Braster. La cabeza de Braster es más grande que el Maidman. Qué ataque más gratuito, Braster. Uy, sí. Muchas gracias por la donación, Braster Cabezón. Pues sí, parece que se llama Mamporrero. ¿Sabes, Braster? Uh-huh. Pues mira, ya sabes otra cosa nueva, Braster. Así que si quieres estudiar para Mamporrero, Braster, lo dices. Hombre, a ver, yo podría trabajar como eso, ¿eh? Porque estoy acostumbrado cuando meo a sujetar ese peso. Entonces, bueno, podría. Pero no me gusta, es un trabajo que no me gusta. Ay, Dios mío. Me acabo de pegar la hostia del siglo. Sí, ya Braster, ¿cómo estás pasado el salto ese de mierda? Rápido. O sea, es tú el más expresivo. Dice, el que saque un 10 tiene sexo conmigo, dice la maestra. Luego Pepito saca 10 y le pide consejo a su padre y el padre le responde, lleva tu teléfono celular, luego en la cama le dice, joder, madre mía, por favor, los puntos y las comas, ¿vale? Los puntos y las comas, es tío. Es el peor contando chistes. Joder, no, es que intenta leer eso, tío. Espérate. Lee esto que te va a pasar al Discord, ¿vale? Lee eso, tío. Léelo. A ver, te lo leo yo, Braster, hijo, no tiene ni idea. Venga. El que saque un 10 tiene sexo conmigo, dice la maestra. Luego Pepito saca un 10 y le pide consejos a su padre. El padre le responde, lleva tu teléfono celular. Luego en la cama le dice el padre, ¿has visto esto? Justo en el mismo sitio que... A ver. A
A ver. Pongo play y pegáis los chistes de internet. Os pongo el chiste aquí para que cada uno se lo lea, ¿vale? Ahí va. Ay. Ese es el chiste, ¿vale? Ay, Dios mío. Ahí está. Porque casi me explota la cabeza y convulsiono leyéndolo. Ay, Dios mío. Os lo he dejado en el chat del chiste para todos aquellos que queráis leerlo, ¿eh? No, no, si es que es lamentable. Pero bueno. Vale, Braster, estoy aquí, ¿eh? Estoy preparado. ¿Has preparado dónde? Para meterte un mamporrazo, tú. Mira, yo sí que soy mamporrero, ven aquí. ¿Estás bien, Braster? No ha hecho falta. Mamporrero, ¿pero por qué mamporrero, tío? Porque te lo voy a enseñar. Mira, yo soy mamporrero, verás, ven. Verás que mamporro. Uy, tu truquito. Uy, casi, ¿eh? Uy. Uy. Has dejado las babas un poquito aquí en la puerta, ¿eh? Ya me he dado cuenta. Pero bueno. Pero qué mala hostia. ¿Cómo ha ido por ti, tú? ¿Cómo ha ido por ti? ¿Qué? Ha salido escopetado, tú. ¡Quieto, quieto! ¡Estoy dentro! ¡No! Vale, perdón. ¡Que he estado dos veces sin querer! ¡Que he estado dos veces! ¡Estado dos veces sin querer! ¡Braster, no! ¡Estado dos veces sin querer! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro, Braster! ¡Estado dos veces, tío! ¡Braster! ¡Te he dado en el gemelo, tú! ¡Asqueroso de la vida! ¡Joder! ¡Cómo has suplicado por su puta vida! No sabía ni qué decirte ya, hijo. Vamos a coger un poquito de carrerilla. ¡Ojo, donación! Braxter Mamporrero ha donado 1 euro. Cuenta la leyenda de un señor que ordeñaba donuts glaseados. ¡Qué hijo de puta! Y no es una leyenda, es Braxter, ¿verdad? ¡Oh, qué bueno! ¡No! ¡Y po! ¡Perfecto! Me he caído, tío, me he caído. Tranquilo, yo lo he conseguido, Braxter, por si el puto amo. ¡Me caí! Fargan el mamporrero, vuelve. Os digo una cosa, si el vídeo de hoy no lo habéis visto, deberíais verlo, Sí. Es verdad. Deberíais verlo. En mi canal. En mi canal. Es gracioso. Deberíais verlo en mi canal, Vale, Braster, ¿lo tienes o qué? Joder, no. Qué malo eres, de verdad. Tengo el suelo. ¿Y qué tal? ¿Estás rico o qué? Joder, vaya hostias. Sí, no te estás dejando. Yo no sabía que se tenía que saltar. Pues sí, se tiene que saltar, Braster. Te espero aquí, te estoy esperando. El mamporrero. El mamporrero te espera, Braster. No, tío, no. ¿Me puedes dar una bici o algo? Te voy a batear según vengas. No, Fargan. ¿Cómo te voy a dar una bici? ¿Cómo te voy a dar una bici, Braster? No puedo salir de aquí. Ven, tontorrón. Anda, ven. Espera, que no puedo salir. Déjame. No puedo salir. Tengo que reiniciar. Oh, tienes que reiniciar el punto. A ver, espera. Uy, cuántos chistes en el chat, ¿no? A ver. Sí, chiste. ¡No, no! ¡Braster! ¡No! Casi, ¡Te ha faltado esto! Pepito va a la habitación de sus padres. Se pone en la puerta y escucha a su madre gritando: ¡Más adentro, más adentro! Y Pepito dice: ¡No, mamá! ¡Desde aquí veo bien! Oye, Braster, ¿has hecho la sucia? No. Qué sucio es, No lo ha hecho bien, no. Te he pisado la cabeza, por cierto, al arrancar, perdón. Ya, me he dado cuenta. Pero cuenta chistes bebidos, te espero. Hay un montón ahí de chistes, ¡Wow! Qué bueno. A ver, le hice una mujer, espérate. Le hice una mujer a su marido: si un león me atacara a mí y a mi madre, ¿a quién salvarías primero? Y dice: pues al león. Lo mismo me pasa con la madre de Fargan. Que no es por ahí, ¿dónde vas, loco? ¡Hija! ¡Joder! ¡Qué salvada! ¡Hija puta! Lo tengo. ¡Hija po! Lo tengo. Tengo la muerte. Me ha querido imitar y no. Pero si se llega desde aquí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Wow! Has flipado, ¿eh?
Joder. No, tío, por favor. ¡Uy! ¡Uy! Casi lo consigo, ¿eh? Casi entro por el agujero a la primera, ¿eh? Pero no. ¡No, tío! ¿Pero por qué hace eso, tío? Ahora, he saltado muy pronto, tío. He saltado antes de tiempo. Es que sabes por qué salta. Mata a Blastoise y se ha donado un euro. La pobre población de Donus está siendo arrasada por él. ¡Y por tu madre! Blaster, tío, que las madres de los suscriptores no comen Donus. Vaya que no. ¿Se los compran para ti? Se los compran para que se lo coman a pares. Que luego vienen a verme a los eventos y me traen un montón de Donus. Sí. ¡No! Tío, Marcan, ya sé cómo es, ya sé cómo es. ¿Cómo? A ti te lo voy a decir. A ver, por favor, escuchadme. El de había una vez un pollito que respiraba por el ano, se sentó y se murió. Dejad de contarlo. En todos los directos me lo encuentro 80 veces. ¿Y qué pasa? Es muy buen chiste. Me cago en la madre que parió Paneke y en todos los re... Lo he conseguido, lo he conseguido, pero creo que aquí hay que hacer el pino puente, ¿verdad? Sí, hay que pillar carrerilla. Me quiero ir para atrás porque no me deja subir esto. Este. ¡No, tío! Me cago en su prima la coja la de Calafarra. ¡Oh! Casi la lía, casi se me lía, Casi se me lía que flipas. Esa cara cuando dice. ¡Oh! No, no, es que casi se me lía, casi me caigo, Es como cuando te metes los deditos al culito, Fargan. Sí. ¡No! Tío, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No te enfades, Blaster. Dice, no me enfades. Te coge el punto, ¡no! ¡Sí! ¡Qué bueno soy! No te enfades, Blaster, ha donado un euro, te queremos, tío. Bueno, le querrás, tú. Le querrás. No se va a actualizar el chat, tú. No se va a actualizar. ¿Por qué eres bobo? Se ha quedado bugueado el chat, ¡Ay, bo! Se ha quedado hiper bugueado el chat. A ver, de tantos com... de tantos com... ¡No! ¡Ey, Blaster! Blaster. Nada más le dice a su, a ver. Joder. Bueno, ahora es una señora. Una señora que acaba de estrenar en sombrero. Ahí. Una señora que acaba de estrenar un sombrero y se encuentra una amiga. ¿Te gusta mi nuevo sombrero? Dice, ¿verdad que me favorece y que me quita 10 años por lo menos? Dice, pues puede ser. ¿Cuántos años tienes? Dice, 30. No, mujer. Te digo sin descontar lo que te quita el sombrero. Madre mía. Madre mía. A ver, el chiste no está mal. Pero es para contárselo a gente de esa edad. ¿Te queda? De la tuya. Pero soy más joven que tú. Sí. Que tienes a todos, tienes a todos tus suscriptores engañados. Sí, sí, claro. ¡Ole! He aparcado encima del coche, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Fargan! ¡La moto, la moto! La que hostia metió. La cogemos, la cogemos. Sí, sí, vamos a buscar otra. ¡Pero Fargan! Esa moto era mía. Me ha metido la rueda por el culo, tú. Perdón, hostia, te has pegado, hijo mío. ¡Aquí hay otra, aquí hay otra! ¿Dónde? Mátale, mátale al tío. Voy, voy. Que no te vayas a por el punto, rata de dos patas. No, no, es que tenemos que pillar una moto. Si no, por ahí abajo no se puede. Ay, hay que meterse por el agujero de este, tú. Que sí, vamos en moto, pero... Acuérdate que aquí estaba uno de los muertos de... Uno de tus muertos. Pero Fargan, que estoy buscándote una moto, no te vayas sin mí, puto. Que me voy, Blaster, porque quiero estudiar esta zona. Pero si me va a hacer NF, hijo puta. NF, dice, de verdad. Blastoise viejo ha donado un euro. Hijo puta, que no te haces NF ni de coña, que está la meta ahí, hijo mío. Exagerado, de verdad, me vas a hacer NF. Hijo puta. Porque llevo la moto, si no estaría jodidísimo. ¡Hasta luego! Sí, que por cierto, acabas de hacer trampa, porque... No, te estaba buscando una moto y tú vas y me haces NF. No deberías haber cogido la moto, pero bueno, vale. Te lo perdonamos, pero acabas de hacer una trampa que flipas, Aunque la gente en el chat, yo no sé si te lo van a perdonar, La gente llora en el chat, mira. Están llorando, mira. Todos llorando, Blaster. Todos llorando en el chat. Es que es una pena, Blaster, de verdad, que tengas que no te puedas hacer un NF, Pero bueno. ¿Tú sabes lo que hacen 20 farganes oreja con oreja? ¿El qué? Un túnel de viento.
Es malísimo ese. ¿Muerte o qué? A ver, ¿qué decís? No, alguien pone la gente en el chat. Muerte. Ay, no se lo esperaban, no tiene gracia. Muerte. Ojo ese. Pero por favor, déjate escribir. Un hombre de negocio visita a un buen amigo suyo, chino. Joder, en el hospital. Li ka yang hui guan, dice el hombre enfermo. Él desea ayudarlo, pero no habla mandarín. Li ka yang king kang guan. Exclama su último suspiro. Más tarde ese año, el hombre viaja a Shanghái y conoce el significado de Li ka yang king guan. Y significa quitas el tubo de oxígeno, por favor, madre mía. Deja de contar esos chistes de mierda, por favor. Hemos tenido donación del miedo de Blaster Israel. Blastoise, admítelo, has temido por tu vida en ese NF. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos la última carrera? Pone MF en vez de NF, pero bueno. ¿Qué te parece si hacemos la última carrera del directo? Me parece bien. Venga, pues vamos a ponerlo lluvioso. No. Noche. Día despejado, ¿qué haces? De noche lluvioso, ¿no? No, día despejado. Mediodía despejado. Actual. Despejado, como lo que tengo aquí colgado, ¿verdad? Mañana y lluvioso. Mira, lo pongo mediodía, ¿vale? Pero esto, mira, le voy a dar tantas veces. Así, va a estar rotando, ¿de acuerdo? Hasta que se inicie la carrera. Actual, lluvioso, despejado. Actual, despejado y lluvioso, ¿vale? Vale. En 25 segundos lo sabremos. No. Sí. Despejado, Braster. Despejado. Fijado. Braster, te la estás jugando. Despejado. Te la estás jugando. Lluvioso. Braster, ponlo despejado. Despejado. Que lluvioso. No, verás. Lluvioso. 2, 1. Despejado. El palomino viviendo, fuera. Viviendo al límite siempre, Braster, la verdad. ¿Cómo vive al límite? El palomino de Fargan fuera, tú. Ojalá un día, de verdad, pueda ir ahí a Molina de Segura. Y reventarte la cabeza, hijo. Ven si tienes cojones. Tengo aquí unos primos. Sí, unos primos, tío. Ay, los primos. ¿El Richard? Espérate. ¿No será el Richard? El Richard, el Johnny y... Joder. Y los dos para abajo, tú. Los dos para abajo los tengo aquí. Tienes el Richard, el Johnny y la Jessie, tú. El Richard y la Jessie. La coja. Que la Jessie, tú creerás que no. Pero tiene más mala hostia que el cop... Copón. Vale, gracias, estoy aquí, yo me lo he pasado ya la primera. Yo he tenido un pequeño traspiés. Con tu prima la Jessie fue con la que perdiste la virginidad, ¿no? Pero ¿qué haces? Inútil. Me di porrazo, Pero ¿por qué? Coño. Que no me des porrazo. Mira con la porra, tú, que es malísimo tú con la porra. Pero este sí, tenía este con la Jessie, lo dices, Ay, que es un muerto. ¿Has visto teletransportarme a que sí? Pues pa. ¡Uy! ¡Qué bueno soy, tío! ¡Te ha faltado un pelo! ¡Qué bueno soy! ¡Caerme yo, por favor! ¡Caerme yo! ¡Ya estoy aquí, veaste! Yo no. Te voy a esperar aquí, ¿vale? Porque soy buena gente. ¿Pero qué haces si te veo correr como una chinche, tú? ¡He grindado! ¡Veaste! Ya. ¿Qué haces, veaste? Vamos. Te espero aquí, Siguiendo, sí, mira. ¡Yepa! Ya estoy aquí. Ven aquí. Espera, que dice. Y no, si no se ha esperado ni un minuto. Que te voy a enseñar mi trabajo como mamporrero, cómo funciona. ¡Mamporreo! ¡Mamporreo! Pero no corras, es un normal. Ven aquí. Todo lo corrible. Eso es salto del búho, tú. Fargan, me he caído. Normal. ¿No paras? Normal, con esa cara. No habléis del cejas en el chat porque Braster se siente ofendido con el cejas. Yo me siento ofendido, ¿por qué? Porque a él le llamaba, a ti te llamaban en Archena el Barbas, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¡Me cago en tu puta madre! Si te lo digo. No tengo. Yo también. Acabas de la sucia. ¿Qué dices? Mira. Aquí está. Al Braster también le. Al Braster.
le sienta mal lo del cejas porque a él le llama mal el unicejo. El unicejo. El unicejas. Le llamaban sí. en Archena. Y como sí, es más famoso, pido. El cejas es más famoso que él. Sí, yo siempre pues, he ido depiladito y bien. Le sienta mal, ¿vale? ¿Pero te acuerdas cuando hacías los vídeos tú del unicejas? ¿Te acuerdas? Sí, de tu madre la coja, hijo. Qué tonto, ¿qué? No pasa nada, Braster, ¿eh? No pasa nada, ¿vale? Yo haría la última carrera mediodía. Joder, mediodía despejado, ¿no? La harías a mediodía despejado. Lluvioso y de noche, tío. Tu favorita. Que no la vamos a hacer de noche y lluvioso, tío. A lo que vote la gente. Lo que vote la gente, ¿vale? La gente. Vale, vale. Chicos, ¿qué queréis? ¿Qué? Lluvioso y. Y despejado. Toma. Despéjate con esto. Mátame. ¡No! ¡No! Ya está. Acabas de cagarla. Se te ha caído. Braster, espera, no. Que se te ha caído el consolador, tú. Que tienes en el culo, mira. El supositorio. ¿No serán extra grandes los supositorios que te mandan? Adiós, Fargan. Ahí, a mis pies. Sí, pues mira, te voy a manchar de sangre toda la bici. No vas a poder andar ya. No vas a poder coger la bici más. ¡Hostia! Lluvioso y de noche, dice todo el mundo. De noche lluvioso. Pues. Espera, voy a volver para atrás tú, que esto no... No, voy a coger mi consolador, que se me ha caído aquí. ¡Qué rata y lo coge! ¡Se va a meter el culo otra vez! ¡Qué asqueroso eres! ¿Cómo lo ha recogido el suelo con el culo? Se ha sentado, ha hecho una sentadilla y lo ha recogido el suelo. Y lo ha absorbido. Una sentadilla, tú. ¡Ay! ¡Adiós! Mírale, en medio. A ver, está Fargan. En medio, tío. Está en medio siempre, oye. Donación, espérate, Braster, dice la gente que hay donación. Bueno, me he sentado aquí. Joder. Chistes de Braster, ¿de cuánto queda de directo? Pues aproximadamente unos 15-20 minutos, más o menos, ¿vale? 15. 15-20. 15. Más 20 15 que más... 15. Que me tengo que ir a recoger a mi novia, gilipollas. Pero no la recojas, ¿para qué? Claro, pues, nada. Acabo de flipar de la hostia que me acabo de meter, Braster. Tío, tu novia, hay una cosa que se llama taxi, Braster. Claro, sí. Y tú, ¿vale? Hay una cosa que se llama... ¿Cómo cojones lo ha hecho? Con magia, Braster, la magia del ser el puto amo, tío. Bueno, con el pelo que tengo, el puto emo. Soy el puto. El porque puto. Ahora soy emo, Braster. ¡No! Jódete, por Dios. ¿Qué? Ven aquí. Ven aquí, no, ni se te ocurra. Te has cogido el punto como una rata. Te has cogido el punto como una rata de cloaca, pero de el maestro así ya multiplicado por 3. Pero cuando tú haces la trampa, no dices nada, ¿eh? Pero es que eso era fácil, ¿cómo no te has podido pasar eso? Eso era fácil para ti. Lo mío también me lo paso yo fácil. Es pues que hoy estás manquísimo, Braster, de verdad, de todas formas. Tu madre sí que está manca. Como aquella vez que me dijo que no podía hacerme Manuela. La tuya es que como la hace con los pies. A ver si se mete uno por el culo, tío. Ya, por fin. La tengo que decir que se corte las uñas un poco, eso sí. Porque la llaman la Galápago. La Galápago. Pero bueno, no pasa nada. Ah, te voy a hacer NF por gilipollas. Bueno, venga. Fargan, esto se hace andando, no me jodas. ¡No! Mira, te piso la espalda con la rueda, te lo juro. ¿Cómo que no? He ido a atacar. ¿Que eso se puede hacer en bici? ¡Eh! ¡Está loca mi bici, tú! Te he tenido que matar. Estaba loca mi bici, Braster. No, y lo sigue estando. Mira cómo baila. Cómo baila, ole. Ole, quedarte. Ole, quedarte. ¿Por qué no la has dejado? Que nos podíamos haber montado en ella. Uy, sí, claro. Que dejes de patearme, que dejes de patearme. ¡Me estás dando los huevos! Acaban de hacer huevos revueltos. ¡Ja,
¿Cómo me has puesto los huevos a patadas tú? O sea. Bueno. La moto de Satanás está aquí, Blast. A ver, espera. ¡Dios! Cógela, verás qué risa. Ahí, perfecto. Cógela. Que está botando la risa, está poseída. Espera, que veas. La compré en los chinos, mira, me han estafado. Intenta tirarme a la vez que yo me monto. He visto cobras menos peligrosas que la bici. Intenta tirarme de la bici. ¿Cómo te voy a tirar de la bici? Tú sabes la bugueada que llevas, ¿verdad? Que de eso el triángulo ahí más que yo. Mira, te he tirado. Te estoy tirando, míralo. Me metí la cabeza. Me metí la cabeza a un topo, tú. Devuélveme la bici. Devuélveme la bici que me la has robado. Que dejen mi bici, tío, que esta bici es mía. Vale, dale, montate. Mira, esta se está saliendo ya del... Móntate. Ole, ¿qué quieres que me monte? No puedes subirte. ¿Qué haces? ¿Esa mata en el cuello, tío? ¿Va a dar el cuello una pata? Flipante, tío. Deja mi bici ya en serio, tío, que me la voy a llevar. Mejor voy a coger esta, Braster. Sí, mejor. ¿Qué? Me he metido bajo el suelo. La costumbre con la bici poseída, pues ya me meto debajo del suelo siempre. No, imposible hacerlo así, ¿eh? Que sí. Voy a reiniciar. Argan. He decidido reiniciar. Estaba reiniciando y me ha dado en la cara tu granada justo. Tío, lo mejor es que estoy viendo todo esto. Parece que estamos sembrando bicis, Braster. Los sembradores de bicis. Así que si os preguntan las bicis, joder, qué hostia estoy pegando. Si os preguntan, pues las bicis no nacen del suelo, pues acabo de demostrar que sí. Nosotros podemos hacerlo. No, yo aparezco bien. Voy a reiniciar, si no me meto una paliza a esto. A la fuente, ¿no? Voy a reiniciar, tío, a ver si pueden aparecer bien. Vale, lo tengo. A ver, espera. Ni quieto. Se te ocurra coger la esa. Quieto. Nada. Escúchame, eso no se puede hacer con bici, ¿eh? Es andando, Braster, tenías razón. Es andando. Pero esto ya es con bici, ¿no? No sé. Toma, en todas las gafas. Esto es con bici, ¿esto lo hacemos con bici o qué? Venga, sí, vamos a hacerlo con bici. Pero hemos cogido punto, ¿no? Sí, claro. Acabo de dar un puñetazo a alguien invisible, tío. Flipas. Oye, ¿igual que yo? La verdad es que nosotros podemos. Venga, va. Y luego ahora echamos la última carrera. Una JAR, ¿vale? Fargan, que no. Ni de coña. Una JAR, una carrera de 20 minutos. Fargan, que no llego. Va a ser que sí que llegas, tío. No mientas a la gente. Vale, pues ahora, chicos, vamos a echar la última carrera. ¿Vale? Que será una carrerita. ¿Estamos en la última carrerita, hablaste? Es que voy a llegar tarde, Fargan. Que no, tonto, venga. Que me tengo que ir. Venga, ¿cómo le vas a explicar tú? Escúchame, luego si llego tarde, voy a decir, toma, este gilipollas, hijo de la gran puta. Venga, tonto. Que sí, venga, la última carrerita, que la gente lo está pidiendo. Mira, una y ya. La gente llorando, de verdad. Te he dicho antes, la última carrerita del directo y te he dicho, venga. Pero, Brasters, hemos dicho que a menos cuarto terminábamos, nos da tiempo. Nos quedan 15 minutos todavía, Braster. ¿Vale? Bueno, venga. Venga, ponemos una. Venga, mira, la gente está súper feliz, ¿ves? Ya has puesto una, la gente está feliz ya. La gente está llorando, la gente. Pero la gente está llorando porque nos íbamos, pero espérate que ahora vienen las risas, ¿verdad, hijo? También.
La gente está llorando, ¿eh? Qué impaciente eres, de verdad, ¿verdad, este hijo? Parkour, al final, bitch. Mira, tío, acabo de encontrar una foto de tu primo de vacaciones. ¿Ah, sí? Sí, ¿quieres que te la pase? No, pero bueno. Me la vas a pasar Dimitri. Igual, ¿verdad? Sí, mira, ahí la tienes. A ver, ¿cuál es la foto de mi primo? El puto Dimitri, tú. ¿Qué vacaciones? Se está pegando el hijo puto. Vacaciones santillanas, tú. Escucha. Bueno, venga, va. Al GTA. Cielo. Al cielo se llama esta carrera, chicos. Cuidado, esta no, promete, sí, ¿eh? Oso, tráfico, sí. No, bajo no. Alto. Nivel de búsqueda, sí. No, no. De noche sí, y sí. Lluvioso, ¿no? No, nivel de búsqueda no. Motos y noche, pero que no pongas noche y lluvioso, eres tonto. Mediodía despejado. Mediodía lluvioso. Despejado. Que luego la lluvia, ya sabes que las bicis luego escurren. No agarran bien. ¿Seguro? Sí. Venga, va, lluvioso. Qué hostia, no te pegaba, bien, no agarran bien. Estás tú muy acostumbrado a agarrar. A que me agarren, sobre todo. Sí. Tú. Bueno, este parkour tiene pinta, Braster, al cielo se llama, ¿eh? Este parkour se llama al cielo. Al cielo te voy a llevar yo de una hostia. Qué bonito, Braster. Qué cosas más bonitas me dices, de verdad. Última vuelta. Bueno, pues ya esta carrera ha terminado aquí, ¿eh, Braster? Yo creo que sí. Hasta la meta, ¿te imaginas que está la meta detrás de un punto de estos? Y la cogemos. Braster, me has empujado con el codo, hijo. Sí. Es unos codos que flipas. De puta madre. He visto carreras con puntos y luego estaba esta, también te digo. ¿Cuántos puntos son? Son 30, son 51, llevamos 32 ya. Normal. Solo hay puntos en esta carrera. Esta es de las mejores carreras que hemos jugado, ¿eh? Hasta el momento. Yo creo que sí. ¿Ves el parkour? Pues no llegamos. Se terminan los puntos antes. Mira, cuando se terminan los puntos antes, tú vomito en 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. No me jodas, ¿eh? 31. Ah, vale, que hay que pasarse eso para la meta. Ah, vale, ahora hay que hacer este parkour. ¿Y por qué se llama esta carrera al cielo? No lo he entendido. Porque estamos al lado de los aviones. Y los aviones van al cielo. ¡Adiós! Pero bueno, tío. ¿Por qué me pasan esas cosas? ¿Braster? ¿Qué? Ah, no sé, tío. Lo mismo que estabas comiendo un dono. Vale, escucha. No funciona. Esto es pásatelo esto así del tirón. Cuidado, cuidado. ¿Dónde va? Me he ido. Se me ha ido. Se me ha ido de las manos, Braster. Se me ha ido las manos. Braster, que no hagas la sucia. O sea, lleva todo el rato intentando hacer la sucia rata. ¿Qué te cuesta que me lo paso antes que tú y te pones? ¡Ojo! Nuevo suscriptor invisible. Solo he visto el confeti. No, de Willy Rex. Ah, vale, se ha suscrito. Ha salido tarde, ha tardado, ¿eh? Invisible, hijo. Te lo juro que antes era invisible, que ha salido el confeti y luego ha salido el nombre. Te he dicho que me lo iba a pasar a la primera, Fargan. Bueno, relájate, Braster, que no nos vamos a ir hasta menos cuarto. Te da lo mismo. ¿Sabéis por qué se lo quiere pasar rápido? Para irse de aquí a buscar a su novia. A tu madre, no mientas. Braster, que no nos vamos hasta menos cuarto. Que te da tiempo de sobra ir a buscar a tu novia. Sí, pero ya lo tengo, Fargan, ¿no? Luego me no echas puedo la culpa. Tenerlo, ¿no? ¿Eh? Si no quieres, puedo tenerlo. Si quieres, luego me echas la culpa a mí, Braster, ¿vale? Tonto, ¿qué es este tío? Oye, ¿cómo te has pasado esto saltando, tío? Pues. Ahí, saltando. Qué bueno eres, Braster. No sé. Comiendo. ¡Ey, Braster! ¡Ey! Pero Braster, ahora te va a tocar pues en otra carrera. Fargan, escúchame, da igual, esto no cuenta como NF. Era mala, no. Lo siguiente era o mala, sea, es malísima. No te lo cuento como NF, ¿vale? Es malísima. Has fallado.
te lo cuento como NF, ¿vale? ¿Es malísima? No, lo siguiente, tío. O sea, pero mala. Caster, la mala has quitado, no. La has quitado solo por irte. Que no, si vamos a hacer. Bueno, sí, en verdad sí. No, pues vamos a hacer otra. No, porque no vamos a hacer gente, otra. La gente se merece una carrera. Fargan, que son 20 minutos lo que tardan en llegar allí. La gente se merece una carrera, ¿verdad? Tú no puedes coger. Has querido otra y esta era una mierda. Claro, pero haber esperado un poquito y haberla hecho juntos. Joder, pues si te la iba a pasar ya. A ver qué dice la gente. Otra, otra. La gente llora. La gente quiere dale un dislike a esta carrera, por favor. Damos un dislike y hacemos la siguiente, que la siguiente seguro que tiene mejor pinta, ¿eh? Madre mía, si me dijeras que le ha costado trabajo o algo. No, no, esta la verdad es que era una guarrería de carrera, ¿eh, Blaster? Me quedo con una condición. ¿Cuál? De noche y lluvioso. Venga. De noche y lluvioso, con un par. ¿Sí? Sí, sí. Solo por joderte, ¿eh? Oh. Hijo puta, me voy ya, que te dé por porque culo. Sé que no tienes ni pizca de ganas. Pero, Blaster, hay que hacerlo. No, no, escúchame. No te creas, ¿eh? No te creas, yo tengo ganas de jugar. Lo que no tengo ganas es de que me hinchen nuevo. Lo que tienes, no tiene ganas es de dormir en el sofá, ¿verdad? Que se duerme incómodo. Claro. Venga, la hacemos rápida esta noche, en un momento. Ay, mira, no se puede poner lluvioso. Entonces la voy a poner mediodía, ¿vale? Vale. No se puede poner lluvioso. Vale. Esta la hacemos en plan despacito, con tranquilidad, ¿vale? Estoy muerto para hacer despacito con tranquilidad. Blaster, por favor, te lo pido, ¿eh? ¿Qué? Con calma, ¿vale? Fargan, tardo 20 minutos en llegar. Sale a las 10, son menos 20. Ya llego tarde. Blaster, tío. Mírame a los ojos. Dice, ¿de qué color le compra la braga un sordomudo a su novia? ¿De qué color? Transparentes para poder leerle los labios. ¡Qué buena! Bueno, Blaster, que esta carrera de la noche. Esta facilita, Blaster. ¿Esta carrera? Esta la hacemos nosotros con la gorra. Son. Vale, 12, perfecto. 12 puntos, mira, y no hay casi nada. Os he muerto. Blaster. Gracias por pisarme la cabeza. Bueno. Muy amable, bueno. Blaster. De nada, tío. Así te la enderezas, que eres más feo que pegarle un padre, hijo. Tú eres más feo, tú, que. Que me haga porni, ¿no? ¿Pero por qué se tira para abajo el inútil? Es que tu Agaporni, pero. ¿Y estás llamando a tu Agaporni feo? ¡Oh! ¡Me ha pasado lo mismo! Mi Agaporni no es feo, me ha pasado lo mismo. Cuidado aquí, Has dicho que es feo. He dicho que tú eres más feo que mi Agaporni. Pero le estás llamando feo. No, él guapo. Y tú eres más feo que él. Ah. O sea que tu madre. No, de mi madre no he dicho nada. O sea que tu madre también. O sea que tu madre sí. Exacto. ¡Lo tengo, Blaster! Vale, voy yendo. ¿Dónde se supone que está el punto? Voy yendo. Blaster, ¿dónde se supone que está el punto? Pues no sé, a lo mejor ya lo has pillado. A ver, aquí pone que. Sí, lo has pillado ya, inútil. ¿Sí? ¿Sí? Menos mal, porque me he caído. Sí, mira, yo también. Vale, vienen los hamsters, Blaster, los hamsters. ¿Te acuerdas cuando éramos hamster? Sí. Y no toman infartito. ¿Cómo te metías las zanahorias en la boca, y te las guardabas para pa el invierno? Y tú cómo te metías las pollas, ¿eh? No decías nada, no decías ni mu, no compartirías ni una. No, porque mu dicen las vacas, tonto. Es que no sabe de animales, ¿verdad? No decía ni. Mira, hijo, vas a pillar, por listo. Espera, aquí, tontorraba. Tontorraba. Quieto, no me mates, Fargan, por favor. Fargan, no me mates. Nadie quiere eso. No me tires, ni se te ocurra. Mira, te reviento. No, que no quería hacer eso, Vale, pues coge tu moto. No quería hacer eso. Uy. Coge tu moto. Cuidado. Tu puta madre. Es pica con canela. Así sin querer. No jodas, ¿eh? Te lo juro. Totalmente. Sin querer. Un misil, ¿vale? No. A ver, hace así sin querer. Sí. Y el misil también va sin querer, tío. Lo has visto, tío. Pero que el misil también va sin querer, Fargan. Sí, pues venga, mata. Tírame un misil, que ya lo he cogido el punto, subnormal. ¿Te ayudo? ¿Voy a ayudarte, Blaster? No.
Seguro. No te iba a tirar ningún misil. No entiendo por qué no quieres mi ayuda, la verdad. Fargan, si me tiras otra vez, te hincho a hostia. Ya llevo 5 minutos tarde. No, pero voy a caer ahí abajo, ¿vale? Contigo. Bueno, no me ha salido como esperaba, la verdad. ¡Uy! Tenemos una rampa para jugar, Braste. ¿Una qué? Una rampa para jugar. Una rampa azul. Mira. No, Fargan, en serio, que no me puedo entretener mucho. Mira, Braster, tío, que esta carrera mola un montón, tío. Sí, que no me puedo entretener mucho. Vamos a terminarla y. Esta carrera es la caña. Mira, mira todas las cosas que hay, tío. Mira, una de dos. Mira, se me queda la conexión. ¿Sabes? No. Ay, sí. No tienes pelotas, así, no tienes así. Pelotas a tirar del cable, Braster. Oh, mejor que no. Te faltan pelotas para tirar del cable. ¡Eh! Te faltan pelotas. Si me matas, te juro que. Braster, te faltan pelotas para tirar del cable, ¿eh? ¿Braster? ¡Braster! Estoy aquí, tonto. Te faltan pelotas. ¡Que no quiero tirar del cable! ¡Que quiero pasarme ya la puta carrera! ¡Que no, tío, que no! ¡Que tienes que tirar del cable! ¡Que es lo bueno, tío! ¡Hola! Mira. Braster, tira del cable. Sí. Mira la gente, dice que no hay huevos. ¡Te estamos tentando! Te está diciendo todo el mundo que no tienes pelotas. Sí, claro que tengo. ¿Te vas a dejar? Te dejaría media, como. Como tu madre me dejó. Pero que lo iba a decir yo. Escucha, Braster. Tira del cable todo el mundo. Venga, fuera de coña, tira del cable. ¿Que tire del cable? Sí, me fuera voy ya. Te lo está pidiendo ya. la gente. Bueno, chicos, os quiero, chavales. Adiós. No has tirado el cable. No ha tirado el cable, es mentira. ¿Braster? ¿Braster? Está aquí, a ver si ha tirado el cable o no. Si ha tirado el cable, en teoría, él no es Braster. Entonces, si le saco de la moto, se va corriendo. ¡Ha tirado el cable! ¡Mírale! ¡Gallina! ¡Que eres un gallina! ¡Sí! ¡Cobarde! ¡Aquí está! ¡Aquí le tenéis! ¡Gallina tu puta madre! ¡Aquí le tenéis al cobarde! ¡Miradle! ¡Cómo se agacha de la vergüenza! ¡Estás avergonzado, Braster! ¡Ya tengo el título del directo! ¡Braster tira del cable! ¡Bueno, Braster! ¡Bueno! O sea, jamás lo hubiera pensado, Braster, eso, ¿eh? Jamás lo hubiera pensado, Braster, ¿eh? ¿Braster? Braster, no se te escucha, tío. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Vale. Que digo que jamás nadie hubiera dicho que hubiera sido capaz de tirar del cable, ¿eh, Braster? Pues si me has dicho, no tiene huevo, pues yo cojo, claro, tiro del cable. Joder. De verdad, tío. No tiene huevo. Anda, toma por culo. Me voy, adiós. Bueno, pues Braster acaba de demostrar lo gallina que es, ¿vale? Así que por último, Braster, ¿quieres despedirte o decir algo? Se te escucha. Super... Estamos cansados. Se te escucha, Braster. ¿Por qué? Que no se te escucha, tío. ¿Qué coño haces? Pues. Porque. Yo qué sé. Vale, Braster, pues despídete y nos vamos. Venga.